Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el video de hoy, como podéis ver, os traigo el tercer maquillaje de Halloween, que es este de payaso diabólico o algo así, no sabría muy bien cómo describirlo. Y bueno, pues este es, como veis, el tercer maquillaje de la tercera semana, es decir, el tercer nivel. Es un poco más complejo que los anteriores, pero vamos, aún así no tiene tampoco mucho. He querido hacer el maquillaje de payaso porque pienso que es bastante sencillo, porque podemos hacerlo más difícil o hacerlo más fácil dependiendo de cómo realicemos, pues, las diferentes técnicas, dependiendo del diseño que hayamos elegido, porque podemos cambiar los colores. Yo lo que os traigo es la idea, ¿no? Pero vamos, podéis hacerlo más simple, lo mismo, haciendo los dientes más fáciles, no haciendo tantos detalles en el rostro. Y bueno, creo que puede estar chulo, es un maquillaje muy recurrente para Halloween, entonces creo que estaba bien para el nivel 3. El vídeo lo he grabado todo seguido y después le voy a añadir la voz en off porque me parece más interesante, ya que este maquillaje sí que lleva mucho más tiempo que los anteriores eran mucho más fáciles, entonces pues mejor meterlo en voz en off y así que lo podéis ver bastante más a cámara rápida, porque si no os vais a aburrir de ver vídeo. También deciros que si me oís la voz un poquito mal es que estoy malita, pero bueno, yo aquí a tope con los vídeos. Y bueno, que espero que os guste y que si tengo que deciros algo, pues os lo diré durante el vídeo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es fijar las cejas, o sea, quitar las cejas. Y para ello lo que vamos a hacer es coger jabón y con un gupillo las vamos aplastando. De esa forma vamos a dejarlas totalmente planas para poder maquillar encima. Así que, como he dicho, lo que hay que hacer es maquillarlas. Primero, para ello cogemos un corrector en un tono salmón, que lo que va a hacer es neutralizar el color. Tampoco hay que hacerlo muy bien, yo os digo así un poco, bueno, porque va a quitarlo mejor, madre mía, qué pinta. Y después vamos a coger un corrector, pues del tono de nuestra piel, para ir tapando la ceja, como estáis viendo. Y ahora vamos a pasar ya a toda la base. En este caso, al ir de payaso, pues una base blanca. Yo esta la he comprado en un bazar, no muy allá, pero bueno, caracterización, hay muchísimas bases blancas y que estarían bastante mejor. Así que es una base blanca por toda la cara, yo lo aplico con una esponja para que quede más uniforme. Y por último vamos a aplicar unos polvos, estos también son blancos, son del Eclairs de hace miles de años ya. Y bueno, simplemente pues para fijarlo y que además se vea más blanco aún. Ahora vamos a dar algunas manchas en la cara y para ello vamos a utilizar un poco de papel albal, ¿vale? Haciendo una bolita como hago yo ahí. Pongo un poco del lápiz negro y simplemente dando toquecitos por la cara como para ensuciar un poco el rostro, que no se vea tan blanco. Y ahora con una sombra negra lo que vamos a hacer es empezar a hacer sombras en el rostro. Las voy a ir haciendo pues como estáis viendo, por alrededor de la nariz, del ojo, marcando un poco la cuenca y rasgando el ojo también. Bueno, es como estáis viendo, ponéis poner manchas por donde queráis, pero bueno, yo recomiendo que la pongáis por esas zonas, ¿no? Zonas que estén más hundidas en nuestro rostro. Ahora lo que hago es así fruncir el ceño, como si estuviera arrugada, y marcar todas las arruguitas que veis, por ejemplo, en alrededor de la nariz, alrededor de los ojos y demás. Yo lo estoy haciendo con sombra negra, con sombra blanca, e ir marcando como arrugas, para que la cara tenga más expresión. Y ahora con un delineador lo que vamos a hacer es las cejas negras y definidas. Las hacemos como, pues como yo las voy a hacer como las estáis viendo, así, bastante puntiagudas, finas, y con este gesto. Ahora de nuevo con sombra negra lo que vamos a hacer es, de nuevo, arrugas, seguir haciendo arrugas por todo el rostro, otra vez por los ojos, por la cuenca, el entrecejo, por las zonas donde hemos puesto también la sombra negra alrededor de la nariz y demás. Y también en las cejas, o sea, en las cejas, en la frente, que lo que va a hacer es pues darle más expresión a la cara, hacerla más dramática.
Ahora más que un payaso parezco una vieja, pero ya veréis cómo con el tiempo nos vamos convirtiendo, añadiendo detalles que van a cambiar totalmente. Y ya ahí sigo haciendo arrugas, 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 que creo que es bastante importante. Y de nuevo con un delineador negro, lo que vamos a hacer es hacer ahora sí el delineado, que vamos a hacerlo bastante grueso, casi tapando todo el párpado móvil. Vamos a hacerlo bastante rasgado y vamos a hacerlo también en la línea interior y también cubrir la línea de agua. Y ahora con una sombra negra lo que vamos a hacer es ahumar el ojo, ¿vale? Como si fuera un ahumado, pero bastante sencillo, imperfecto, ¿vale? Porque es un maquillaje de Halloween y no tiene que quedar sucio, que queda raro dicho, pero que quede sucio. Y ahora lo que vamos a hacer de nuevo con el delineador negro es hacer la cruz del ojo. Para hacerla vamos a hacerla con líneas que sean desiguales, que sean imperfectas, que es lo que queda chulo del maquillaje, que se vea pues como mal hecho, ¿vale? Que está mal hecho a posta. Vamos haciéndola y después incluimos también algunas arruguitas o algunas manchas negras dentro de la cruz. Y ahora sí, con un labial rojo lo que vamos a hacer es pintar la cruz por dentro. Y pues eso, darle color rojo. Podéis pintarla del color que queráis. Yo he elegido el rojo porque creo que queda más chulo, así como sangre y demás. No sé, me parece que queda muy bien con el maquillaje. Y también de nuevo lo que vamos a añadir, pues más sombras negras, que creo que queda chulo. Y ahora vamos a la nariz y volvemos a hacer lo mismo. Marcamos el contorno de la nariz de forma desigual con un delineador negro. Hacemos manchas, rayas y demás. Lo rellenamos de rojo. Y después con negro volvemos a dar oscuridad en el centro y un puntito blanco de luz. Ahora vamos a hacer la boca. Y entonces lo que tenemos que hacer es la forma como estáis viendo que yo la hago. Una sonrisa enorme de oreja a oreja. Y ahora lo que vamos a hacer, los dientes. Al igual que os he dicho durante todo el maquillaje, de forma desigual, os lo vais inventando. Que se vean que cada uno es de su padre y de su madre, que no se marcan en nada, que no pasa nada. Y ahora los agujeritos que quedan los vamos a maquillar de negro, que serían la encía. Por la parte de abajo igual. Y el otro lado no lo he grabado porque se iba a hacer muy pesado, pero es lo mismo. Todo que se vea mal hecho aposta. Teniendo eso ya, lo que vamos a hacer es hacer los dientes más blancos. ¿Cómo? Bueno, pues con un delineador blanco, que no me sale, los maquillamos de blanco. Y ahora con una sombra más amarillenta, lo que vamos a hacer es como ensuciarlos, que parezca que tengan como sarro, algo así. Podemos darle también con un poco de amarillo. Y ahora para darle un toque de luz a los dientes y se vean más blancos, yo con este delineador de NYX blanco estoy dando pequeños toques como si fueran puntos de luz en los dientes. Pero vamos, que todos estos detalles os los podéis saltar, ¿eh? Ya, el resultado final, que creo que queda bastante chulo, es meter un poco de sangre. Y al igual que hemos hecho con las manchas, en un papel albal arrugado ponemos sangre, ponemos por toda la cara. Yo prefiero poner por un lado y sobre todo por la zona de la boca, que creo que queda chulo, como si hubiera mordido algo. Y este es el resultado final. Yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe es bastante fácil, porque podemos hacerlo más sencillo, como dije, haciendo la dentadura más fácil, no haciendo tantos detalles, que yo entiendo que he hecho bastantes, yo me enrollo aquí a hacer cosas y bueno. Que espero que os haya gustado y que si os gusta, como siempre, dadle a me gusta, suscribiros al canal, compartid el vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Muah!